puntualmente a esta hora, 3:28 minutos de la tarde, vamos a establecer un nuevo contacto con nuestra compañera Javiedny Chirinos. Ella continúa en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, a propósito del homenaje en despedida a Roberto Hernández Montoya. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Nosotros continuamos en los espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, donde se realiza una ceremonia en tributo al escritor, periodista, humorista, columnista, comunicador Roberto Hernández Montoya. Recordemos que más temprano veíamos a través de nuestra pantalla venezolana de televisión cuando se hizo la entrega de la máxima distinción de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase a su hijo Rodrigo Hernández. Además, también se destacaba la publicación que va a contener todas las publicaciones de Roberto Hernández Montoya. En estos momentos se realiza un canto a Roberto. Vamos a escuchar parte de lo que es este repertorio. En este momento hace su participación Alejandro Primera, quien de inmediato vamos a dejar en el uso de la palabra. Le acompañan y presiden esta importante ceremonia acá en estos espacios autoridades del Estado venezolano. Les mencionaba el ministro de la Cultura, el ministro de Comunicación. Y vamos a escuchar parte entonces de este canto a Roberto que realizan acá estos cantantes, estos músicos, en honor a quien ha dejado grandes aportes a la cultura venezolana, también al periodismo, destacado en diferentes medios de comunicación de nuestro país a través de la letra, a través del discurso. Veíamos a un Roberto Hernández Montoya defender esas ideas revolucionarias, y fue precisamente por esos grandes aportes que en el año 2001 el comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, lo designó como presidente de este instituto, de este espacio de estudios latinoamericanos Rómulo Gallegos, donde se le da el último adiós el día de hoy. Hacen acto de presencia familiares, amigos muy cercanos, amigos de lucha, amigos que lo recuerdan precisamente con ese humor muy característico de Roberto. Y lo veíamos también cada domingo a través de ese espacio televisivo transmitido por nuestra casa venezolana de televisión, como lo fue Los Roberto, o como ustedes pueden ver, un espacio que le permitió además el análisis y el abordaje de importantes temas de la política venezolana, haciendo uso precisamente de ese humor fresco, de ese humor elegante que lo caracterizaba. Vamos a dejarlo entonces con parte de lo que acontece acá en estos espacios, con este canto a Roberto. De la palabra, de la crítica y del sentido tan hermoso y sabroso de estar en ambos espacios de la muerte y la vida como lo es el humor. Un fuerte aplauso para Roberto Hernández Montoya. Ok. Pero tú me dejas una. Ali y yo, en nuestro tiempo de muchachos, inventábamos muchas cosas, ¿no? Hoy lo inventa Chucho Sanoja, que nos inventó para acá. Gracias por llamarnos. Yo le decía a Ali, robándole un poquito ese espacio, que aquí a Roberto le gustaba mucho una gaita oriental que interpretaba José Ramón Villarruel. Porque aquí en el Celar tuvimos bastante encuentro con él. Y esta décima se llama El Hijo Inocente. Voy a robarte ese pedacito y después hacemos un golpe larense y otro espacio. Autoría, no sé, una vez me dijo Margarito Aristigueta, otro más que está por allá, que era de él. Pero este es una gaita oriental, o como dicen, una gaita antillana. Por mi mala suerte un día me casé con una viuda que para entonces sin duda esta una hija tenía. Como mi padre quería formar parte en este lío, se casó por un desvío. Cuando yo diga esto, todos ustedes van a decir, salta perico pichón. A ver, se casó por un desvío, salta perico pichón. No se escuchó. O sea, se va a levantar este hombre molesto. Vamos otra vez. Por mi mala suerte un día me casé con una viuda que para entonces sin duda esta oreja tenía. Como mi padre quería formar parte, se casó por un desvío, salta perico pichón. Con la hija de mi esposa, por cuya razón forzosa tengo un hijo que es mi tío. Por cuya razón forzosa tengo un hijo que es mi tío. Y dice el hombre la siguiente: siendo mi hija es sabido que es hija de mi mujer, naturalmente de ser yo el hijo de su marido. Este es mi padre querido y mi mujer es su madre, y aunque mi salta perico pichón. Este es mi hijo inocente y mi tío es naturalmente
porque hermano es de mi padre. Y mi tío es naturalmente porque hermano es de mi padre. Y se ponía a pensar el hombre y dice lo siguiente: este carro es horroroso. Mi hija nieta es mi padre. Esta a su vez es mi madre porque mi padre es su esposo. Y yo su padre forzoso. De mi padre estoy sombrío y fuera de mi albedrío. Canta médico mi chón. Mi pensamiento prolijo, que si mi padre es mi hijo, yo soy el abuelo. Parte de este canto, Roberto, a cargo de sus amigos músicos, quien además compartía también algunas anécdotas con Roberto Hernández Montoya. Recordemos, oriundo de Valencia, estado Carabobo, se desempeñó como columnista en importantes medios de comunicación del país. Fue fundador de la Asociación Venezolana de Editores y director de la editorial de Ateneo de Caracas. Además, por más de 20 años estuvo a cargo de este Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, donde se le dice su último adiós en compañía de amigos, colegas y familiares. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este contacto informativo, esta cobertura que hemos estado realizando el día de hoy. Adelante. Así es, gracias Javier y por esta información que se genera en vivo y directo desde el CELAR. Homenaje a Roberto Hernández Montoya. Estaremos bien atentos al desarrollo de la misma.